Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar el video o las actividades que vamos a realizar, le vamos a mandar un afectuoso saludo al gobierno regional, al consejo regional y a la Corporación de Deportes de Rancagua, que hacen que ustedes tengan la posibilidad de optar a este proyecto y poder ver estos videos en YouTube, en la plataforma donde hay una variada gama de profesionales realizando distintas actividades, tanto deportivas como de relajación o de estiramiento, ¿cierto? Recuerde que para hacer las actividades necesitas mantener un distanciamiento social, un lavado de manos, uso de mascarilla si lo vas a hacer con más gente y no compartir tu botella con agua, que son cosas ya en el día de hoy muy personales, para así evitar que sigamos propagando este terrible virus. Bueno, ahora vamos a iniciar con el calentamiento. Recuerda que siempre de hacer o realizar alguna actividad física, es bueno realizar un calentamiento que eleve la temperatura corporal y que mueva tus articulaciones antes de ir a lo más pesado, por decirlo de alguna forma, de tu clase que vas a realizar. Entonces, vamos a partir con trote en el lugar durante 30 segundos y posteriormente vamos a realizar estiramiento, movilidad articular, después nuevamente trotamos y después realizamos un estiramiento. Vamos, 30 segundos de trote en el lugar y después movilidad articular. Hoy día vamos a trotar por el lugar. 30 segundos. Por el lugar donde estás tú. Es solamente para elevar la temperatura corporal y que el cuerpo no tenga o no sufra algún tipo de lesión por empezar el frío. Segundos listo y vamos con la movilidad articular de muñecas, de los codos, de nuestro cuello, hombros hacia adelante, eso es, hombros hacia atrás, eso es, vamos con la cadera, ahora en forma circular, perfecto, las rodillas. Eso es, y los tobillos. Perfecto. Vamos de nuevo con trote en el lugar. Si no puedes hacer trote en el lugar, o sea, a trotar por alrededor de tu lugar, haces trote quieto en el lugar. Vamos, 30 segundos. Y tiempo. Muy bien. Relajamos. Eso es. Vamos con el estiramiento. Vamos a partir de arriba hacia abajo. Vamos atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, soltamos, vamos por delante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, separamos nuestras piernas, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hacia el otro lado, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Perfecto. Vamos a girar el tronco. 10 y mantenemos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Vamos con cuádriceps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos suave. Cambiamos de lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos suave. Separamos. Ambas manos a los tobillos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subimos. Una pierna adelante y la otra atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Cambiamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y listo. Bueno, estamos listos para realizar nuestra primera actividad. Anda a buscar tu botellita con agua y nos preparamos para realizar las actividades. Primera actividad. Les recuerdo que estamos viendo acondicionamiento físico en el boxeo, ¿ya? Entonces vamos a seguir con esto, con estos ejercicios de acondicionamiento físico en el boxeo. El boxeo es un deporte muy aeróbico que necesita mucha captación de oxígeno. Estamos moviéndonos durante 2 o 3 minutos continuamente, entonces necesitamos tener una buena capacidad aeróbica y una buena resistencia muscular del tren inferior. Entonces, los ejercicios que vamos a hacer hoy día van a ser combinados. Son ejercicios que vimos en el capítulo anterior y le vamos a acoplar otro ejercicio. Entonces, la forma de trabajo va a ser 30 segundos de un ejercicio, 30 segundos del otro, pero en total vamos a hacer un minuto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, el primer ejercicio va a ser sentadillas. Vamos a realizar sentadillas durante 30 segundos y después vamos a cambiar con brazo estirado. Yo le llamo personalmente tijera, ¿ya? Entonces vamos a cambiar a movimiento de tijera. Vamos a combinar un ejercicio de fuerza con un ejercicio aeróbico, ¿ya? También durante 30 segundos. Entonces, eso va a ser el ciclo completo que va a durar un minuto, ¿ya? Entonces, vamos, 30 segundos de sentadilla. Si no puedes hacerlo sin tu apoyo de silla, ocupa la silla nomás, no hay ningún problema para realizar la sentadilla. Vamos, espalda derechita, que la rodilla no pase la punta del pie hasta 90 grados y subir. Vamos, 30 segundos desde ahora. Vamos a lograr el cronómetro para que no nos falte y tampoco nos pase. Desde ahora, ya, 30 segundos, ya. Uno. Vamos, 30 segundos. Buena ejecución. Aquí da lo mismo la cantidad que hagamos, sino que hay que trabajar los 30 segundos de buena manera. Tiempo, cambiamos, 30 segundos de tijera, vamos. 30 segundos. Eso, mantén, aguanta, aguanta, queda poco. Aguanta. Inhalamos por la nariz y exhalamos por nuestra boca. Tiempo. ¿Ves? Esa va a ser la primera actividad. 30 segundos de sentadilla, 30 segundos de tijera. Completamos un minuto y lo repetimos 3 veces. Ya. Actividad número 2. En la actividad número 2 vamos a realizar saltos laterales a pies juntos, 30 segundos también. Y después vamos a realizar la sentadilla, pero le vamos a agregar dos rebotes. Realizo la sentadilla
1, 2, salto. Y vuelvo a repetir la sentadilla con dos pequeños rebotes y vuelvo a saltar. ¿Ya? También por 30 segundos. Vamos, 30 segundos de salto. Desde ahora, ya. Pequeños saltos laterales nomás. 30 segundos. Tiempo. Cambiamos, sentadilla con dos rebotes. 1, 2, salto. 1, 2, salto. Espalda derechita. Es un pequeño salto, no se emocionen saltando tiempo, ¿ya? También lo repetimos 3 veces por el minuto completo. Actividad número 13. Ahora vamos a hacer rotaciones de cadera o de tronco, en este caso, durante 30 segundos en el lugar, y después vamos a hacer taloneo de glúteo moviéndonos de forma lateral, ¿ya? Vamos con la rotación de tronco. Entonces, 30 segundos de lado a lado. Desde ahora, ya. Traten de mover el tronco lo que más puedan. En el boxeo es importante que nuestro tronco sea lo más suelto posible para poder bajarlo, para poder moverlo para esquivar, ¿ya? Tiempo. Y ahora taloneo lateral, 30 segundos. Lateral. Al otro lado. Tiempo. ¿Ya? Entonces, rotación de tronco durante 30 segundos, taloneo hacia los glúteos de forma lateral. También un ciclo de un minuto y lo repiten 3 veces. Actividad número 4. En uno de los tantos videos que hemos visto anteriormente, yo mostré un ejercicio que se llama escalinata o escalador o escaladores. ¿Ya? Ese lo vamos a combinar con taloneo, pero el taloneo esta vez va a ser en el lugar. Entonces vamos a hacer 30 segundos de escalinata y posterior a eso hacemos el taloneo, ¿ya? Entonces, 30 segundos de escalinata, desde ahora, ya, 30 segundos. Tiempo. Ahora taloneo. 30 segundos en el lugar, ¿no? Y ahí mantenemos. Siempre respirando por nariz y exhalando por la boca. Tiempo. Entonces,
realizamos 30 segundos de escaladores, 30 segundos de galoneos durante el ciclo también. Actividad número 5 y final. Como fue una rutina de ejercicio aeróbico muscular, vamos a hacer en esta última actividad una caminata. Van a caminar libremente por su espacio durante minuto, minuto y medio, inhalando y exhalando para bajar la frecuencia, sobre todo por el último ejercicio, que son las escaladoras y la escalinata, que es un poco más pesado. Entonces, van a caminar solamente. En esta parte, ustedes van caminando y yo les voy a explicar. Vamos a hacer que el cuerpo vuelva a retomar el oxígeno, que lo incorpore de buena manera para ir bajando las pulsaciones. Siempre es importante que ustedes, cada vez que hagan una actividad que para ustedes sea considerada de alto impacto, realicen un proceso de que el cuerpo se pueda restaurar. ¿A qué me refiero con restaurar? Que ustedes sientan que su cuerpo se recuperó después de esa actividad. Siempre las pausas, hay que tratar de que sean pausas activas, no pausas pasivas. ¿A qué me refiero con pausa activa? A que si yo termino una actividad de alto impacto, que me conllevó a consumir mucho oxígeno, que termino jadeando, que siento que me falta un poco el aire, necesito caminar. O en su vez, puedo hacer un trote muy suave, pero yo les recomiendo caminar. Caminan, inhalan profundo y botan rápido. Inhala. Para que el cuerpo empiece a retomar el oxígeno y empiece a calmar las pulsaciones. El hacer pausa pasiva va a conllevar acumulación de lactato, que la recuperación sea cada vez más lenta. Entonces nos demoramos más en reincorporarnos a lo mejor para seguir con la siguiente actividad. Siempre pausas activas, siempre. Lo mejor, caminar y inhalo y exhalo, lo mejor. ¿Ya? Repiten este proceso o realizan este proceso lo que dura esta parte del video. Un minuto y medio para recuperar. Bueno, hemos llegado a la parte final del video, a la vuelta a la calma. Y vamos a hacer tres inhalaciones de aire y posteriormente vamos a exhalar por nuestra boca. ¿Ya? Lo importante es que cuando ustedes hagan actividad de alto impacto, o que para ustedes sean consideradas de alto impacto, es que la respiración traten de no hacerla por la boca. ¿Ya? De no hacer esto. ¿Ya? Intentemos siempre estar respirando por nuestra nariz. ¿Ya? Y exhalamos por nuestra boca. Por la nariz, la vía aérea, va a llegar la respiración mucho más rápido a los pulmones y vamos a reincorporarnos mucho mejor. ¿Ya? Entonces, brazos, manitos sobre la nuca, inhalando. Ya botamos 3 segundos. 1, 2, 3 y botamos. Nuevamente. 1, 2, 3. Botamos. Última. 1, 2, 3 y botamos. Perfecto. Vamos a relajar el cuerpo. Muevan un poquito sus articulaciones. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a hacer el estiramiento. Vamos. Perdón. 8 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos. Vamos nuevamente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, cambiamos. Un poquito de agüita. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, perfecto. Vamos. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Hacia el otro lado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Bueno, mover la cadera unos segundos. Hacia un lado. Hacia el otro. Muy bien. Pie adelante, pie atrás. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Separamos las piernas. Tobillo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Que la hagas con más gente, siempre tomando las medidas de precaución. Distanciamiento social, uso de mascarilla, realizarlo en un lugar abierto, no compartir la botella con agua y manteniendo el distanciamiento social. Eso es importante. Te mando un gran abrazo, cuídate, cuida los tuyos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.